buscamos un producto de cosmética. En este establecimiento oriental nos cuesta 1,50 euros. Un producto aparentemente con características similares al que se vende en un establecimiento de perfumería y cosmética especializado. En este lugar el artículo más barato nos cuesta 10 euros. ¿A qué se debe esta diferencia? Si es un maquillaje y lo has comprado en una tienda china, cuidado al ponérselo, es decir, porque nos estamos arriesgando a tener una eczema o a tener una alergia o incluso una intoxicación por el olor. ¿Estos productos que se venden en este establecimiento cuentan con una garantía de calidad? La calidad está muy marcado en la legislación europea. ¿Eso qué quiere decir? En todos los productos europeos, o fabricados en la Comunidad Europea o importados en la Comunidad Europea, tienen un marchamo de calidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que han pasado unos controles adecuados para su uso de empleo en humanos. Los productos, por ejemplo, de origen asiático, básicamente son chinos, no tienen esos controles de calidad. Con carácter general, las mercancías que se introducen en Canarias, ya procedan de Asia o de cualquier otro país, incluido Península de Baleares, están bajo control aduanero y se someten a los mismos, principalmente pues, para garantizar que todos los productos pagan los derechos arancelarios y los impuestos indirectos correspondientes, así como para evitar que determinadas mercancías sujetas a normativa no aduanera entran en Canarias sin cumplir los requisitos. ¿Pero hay productos que se saltan ese control aduanero? Son miles de contenedores los que entran y es inviable por parte de las autoridades aduaneras efectuar un control absolutamente de todas las mercancías que se introducen en el territorio. Si esos productos no pasan esos controles, ¿qué puede sucedernos si lo aplicásemos sobre nuestra piel? Las reacciones más importantes son dermatitis de contacto. ¿Eso qué son? Son lesiones que se producen inicialmente descamativas, pueden llegar a formarse verdaderas vesículas, ampollas maltratadas, pueden dejar de llegar hasta cicatrices. ¿Merece la pena ahorrar en salud? Yo creo que evidentemente tenemos una demostración y hay experiencias al respecto en el que hay situaciones que han tenido que acudir a servicios de urgencia precisamente por utilizar productos no autorizados, productos falsificados que se desconoce la composición, y estamos hablando de perfumería, hablamos de medicamentos, hablamos de comida, hablamos de bebida, etc. Todo rebajado. ¡A 1 euro! 2 por 3 euros, 2 sombreros. Para ahorrar, recurrimos a lugares donde aseguran vender los productos más económicos. Los reyes de la ganga son los mercadillos. ¡Cadena, la mesa 1 euro! ¡Más barato que el prima! Aquí por 1 euro y de todo, para el niño y para la niña. O sea, ropa infantil. Todo, bermudas, camisetas, sin estrenar, esto no es ropa usada, todo bueno. ¿Y cómo que es tan barato esto? Esto porque esto es mercadillo y en Canarias se encuentra por un precio. Comprando aquí se ahorra, ¿verdad? ¡Oh, que sí se ahorra! Pues ya ves tú, esto, mira, sin estrenar, todo bueno. Y por 1 euro viste al niño y a la niña. Aquí viene mucha gente a comprar, esto se pone lleno. ¿Se compra barato en el mercadillo? Yo creo que sí, si sabes buscar, sí. ¿Cuánto te lleva a gastar en un mercadillo? Pues la verdad que no mucho, porque como ya uno viene con frecuencia, ahora gastas un poco, luego gastas otro poco. Mira esta. Y vas monísima si sabes combinar las cosas. Esta blusa con un pantalón queda divina de la muerte. Los productos originales sí tienen un control de calidad, porque las propias marcas va implícito el que el artículo llegue en buenas condiciones al consumidor y por lo tanto ahí va su prestigio. En cuanto al control de calidad que tienen los mercadillos o tiene cualquier comercio que utilice productos no auténticos, o sea, productos falsificados, evidentemente no hay ningún tipo de control de calidad. ¿A cuánto está vendiendo? Estoy vendiendo pues gafas muy baratitas, los sombreros también. ¿A cuánto los cuesta relojes, las gafas? Dos cuesta? Gafas, 3 euros. O sea, ¿a 1,50 euros la gafa? A 1,50 euros. ¿Pero que son buenas? Claro, sí, están bien, son homologadas. ¿Y con esto no tienes problema con el sol? No tienes problemas con el sol. Y me dice que cuesta 1,50. 1,50, sí. Pero porque yo compro muy bien. Son homologadas y están bien. Pues yo sí se la voy a comprar esta. Vale, ¿con ok. usted? El vendedor insiste en que son gafas homologadas y que cumplen la normativa.
Se lo preguntamos al experto. Ponerse esto en los ojos, ¿qué implica? En Canarias tiene el nivel más alto de rayos UVAs de toda Europa. Esto no tiene absolutamente nada. Estos son, como decimos por aquí, dos pedazos de plástico puestos ahí que más que repeler el sol, lo que hace es absorberlo hacia adentro. Por lo tanto, es un peligro, es grave. ¿Venden falsificaciones en el mercadillo? Lo comprobamos. ¿Qué tienen, mochilas y bolsos? Mochila y esos son los bolsos que me quedan. ¿Pero son buenos? ¿Son de marca o son imitación, no? Hasta la propietaria del puesto asegura que son imitaciones. En este caso le han puesto una placa de una determinada marca, como vemos aquí, pegada pues con un pegamento genérico también. Y luego están los elementos de las cremalleras también. Es decir, estas cremalleras son imperfectas y en cualquier momento nos podemos quedar con el bolso abierto. Tengo esta cartera, ¿esta sí que es diferente? En el tacto ya se aprecia que el material es muy diferente, eso en primer lugar. Luego tenemos también la suavidad de la cremallera, ¿no? Dependiendo del producto que sea o de lo que se trate, pues inician las investigaciones y al final normalmente nos encontramos con que hay mezclas de productos. Baja por el bolso y te encuentras también camisas, polos, de todo, lo que sea falsificable prácticamente. ¿Comprar en mercadillos nos puede ayudar a ahorrar? Comprar en mercadillos puede ser una forma más de comprar. Evidentemente, un mercadillo tiene unas características limitadas dentro del mercado, buscando siempre aquello que más nos interesa en relación a su calidad-precio, ¿no? Y hay que saber qué se compra y cómo se compra. Primero, el consumidor tiene una capacidad un poco, con una mínima inteligencia a la hora de comprar, de poder seleccionar y poder saber exactamente qué está comprando.